soc Vicent Rodrigo i Segura, membre del col·lectiu d'Esquerra Unida de Montcada, i vaig a presentar l'acte d'avui. El col·lectiu, especialment Lucía, gràcies Lucía per tu tiempo i saber entendre, hem organitzat aquest acte per un motiu. No? I és que els xiquets i les xiquetes, també els adults, tenen dret a l'educació pública, gratuïta i de qualitat. Ho posa en aquesta Constitució que tant defensen els que diuen representar-nos. És una obligació per part de l'Estat, suposem que si fora un estat republicà pues seria més fàcil, però tenim el que tenim, garantir-la. I és justament des de l'aparell de l'Estat des d'on venen els atacs més violents, com veurem amb les companyes de Cremona que ens acompanyen a la taula. Sembla que en lloc de defendre-la estiguin desmantelant-la, però davant d'aquesta actitud que amaga una ideologia darrere, estan els pares i mares, ells i les mestres, els ciutadans, la classe treballadora en el seu conjunt, que no ho va permetre. Perdó. Este acte és un recolzament a la plataforma Cremona i tota la gent que allà està mobilitzada defendent el dret a l'educació. També és un acte per posar en comú diverses respostes de la gent organitzada per garantir l'educació dels nens i les nenes. Vaig a contar un poquitiu com va estructurar-se l'acte, perquè anem un poc just de temps, perquè després de nosaltres va haver un altre acte i anem a tindre que ser molt concrets en les intervencions i això. No? Primerament, intervendran els tres membres de l'Assemblea Cremona, Mònica Gil, Paz Hernández i Paqui Muñoz. I, bueno, pues, duraran uns 45 minuts, tenim, no sé si és molt o poc, però és el que tenim. I bé, també coneixerem a través de Joan el paper que en la defensa de l'educació està fent el sindicat d'estudiants, que també ha acompanyat a Cremona. Coneixerem també a través de Paco López, membre de l'AMPA de l'IES del Cerro Galván, un programa de reutilització de llibres que pot aconseguir en el temps llibres gratuïts per als estudiants. No? Es tracta d'això. I escoltarem també a Nacho, com a membre de la plataforma d'aturats, explicar-nos l'iniciativa educativa Antígona, que de manera reivindicativa i solidària han posat en marxa des d'aquesta plataforma, amb l'ajuda també dels de mestres. I després pues, tindrem una mitjoleta per a intervencions de la gent, que vulgui fer alguna intervenció o fer alguna pregunta i de més. I bé, després tancarà el Vicent Conentero, que és el regidor d'Esquerra Unida, i ja veus. Així anava la setmana sobre l'acte i donem ja pas a les intervencions de les companyes. Simplement agrair la vostra assistència i el vostre recolzament. Molt bé. Gràcies, Vicent. Gràcies, Lucía. Gràcies a Moncada per invitar-nos i deixar-nos que us expliquem per què estem fent això i qual és la nostra lucha. Nosaltres som un col·legi públic de Alacuás. Estamos hace ya casi 8 años íntegramente en Barracones. Cuando nos dijeron que nos cambiaban, mi hijo es de los que salen este año en primera promoción en Barracones, nos dijeron que eran 2 años provisionales y nosotros, bueno, pues accedimos, vamos a entrar en un cole, 2 años en Barracones, luego nos hacen el colegio de ladrillos, bueno, y no habría problema. Pues llevamos casi 8 años peleando y nada, y no lo han construido. Entonces, llevamos pues 8 años peleando para que nos hagan el colegio de ladrillos. Se han gastado muchísimo dinero en el alquiler de los barracones durante tantos años por el alquiler de barracones, 25 aulas, que cada barracón son 600 euros de alquiler al mes, más aparte comedores y despachos, de 30 a 40 mil euros mensuales durante casi 8 años. Nunca ha pasado, nunca han tenido tanta prisa en cerrarlos como a raíz del año pasado y este. Se ve que les venía bien pagar ese dineral. Con todo el dinero que se han gastado, podrían haber construido el colegio nuestro más otro. Y bueno, hemos tenido problemas de inundaciones y de vientos. Nos han desalojado Protección Civil 3 veces durante todos estos años
por inundación y por aire, se nos ha volado las coralitas de los pasillos, las murallas de fuera, lo que marca el colegio, que es un murito de ladrillos, son dos atabones, prácticamente no es nada, y eso con el aire también se ha volado. Bueno, pues somos víctima claramente de la política de este gobierno valenciano. Que el presidente Fabra decía que cerraba Canal Nou para construir colegios públicos. Pues es mentira, porque no solo ha cerrado Canal Nou, es que encima quiere cerrar se quiere cargar la educación pública, los colegios públicos. Me parece muy bien que quiten los barracones, pero construyéndose el colegio. Lo que pretende es ampliar las ratios del resto de colegios, hacer distrito único, la elección de centro, que en nuestro caso no nos vale porque nosotros elegimos el Cremona y no nos dejan acceder a él. Era un colegio de 3 líneas, el año pasado nos quitaron 2 líneas, este año nos han quitado la única línea que nos quedaba, entonces es cuando ya nos hemos plantado y decidimos en un alarde de valentía. El primer día dijimos que hasta aquí habíamos llegado y ya no lo soportábamos más y, factor sorpresa, nos encerramos. Nos encerramos el primer día sin saber nada. O sea, no teníamos ni idea de desobediencia civil, ni de abogados, ni de comisiones, ni de nada. O sea, nos tiramos a la piscina y encima vacía. Bueno, después de todos estos días de encierro que estamos, hemos aprendido un montón de cosas. Nos hemos organizado impresionantemente con comisiones, comisión de comunicación, comisión de manifestaciones, comisión de pancartas, comisión de lúdicas. Bueno, nos hemos organizado que vamos, que ni las empresas trabajan como nosotros. Y hemos entrado en comunidades de aprendizaje, que ahora mismo mi compañera os lo explicará. Y bueno, reivindicamos el mantenimiento de la línea de 3 años de entrada, porque hay 28 familias que sus hermanos, los hermanos ya de niños matriculados dentro en el centro, no pueden acceder. La elección del centro se basa en eso también, en poder llevar a hermanos juntos a un colegio, y a un colegio público. Y a nosotros no nos dejan. Y bueno, os paso a mis compañeras que siguen ellas. Bueno, pues nada, simplemente recordar un poquito lo que ha dicho, que ante todo nosotros somos madres, como podéis ver no nos dedicamos a esto muy a menudo, estamos peleando por lo que creemos que es nuestro, ¿vale? Que es la educación de nuestros hijos, que poco a poco nos la están quitando porque están atacando seriamente a lo que son colegios públicos. En ningún momento se ha oído ningún problema en los colegios concertados, el problema son siempre los públicos. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Nosotros estamos peleando por los hermanos que se han quedado sin poder acceder. De hecho, todavía estamos ahí discutiendo la habilitación que en Alacuas hace falta, ¿vale? Porque estaban equivocados con el tema de números. Nosotros le dijimos a la señora consellera, a María José Catalá, en su momento que en Alacuas hacía falta un aula más, que es la que nosotros nos quitaba, ella decía que no, pero que bueno, que si hacía falta lo estudiaría. Bueno, pues realmente los números así ha sido. Hay 20 niños en este momento que no tienen dónde ir. Entonces se ha solicitado que el aula se dé al Cremona, puesto que son los 20 hermanos de los hermanos que ya están en el centro. Bueno, pues esta señora, haciendo caso omiso, se le ha dado a otro centro en Alacuas, con lo cual, por eso el encierro del otro día en consellería es un poco decir, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Si el Consejo Escolar Municipal te ha solicitado que el aula la des en el centro donde van los hermanos, porque realmente hay que hacer una habilitación, no hay que hacer ningún gasto. Nosotros este año sale dos clases de sexto, con lo cual en esos barracones se puede habilitar tranquilamente a los hermanos, que es lo que en principio nos dijo, no, se va a estudiar porque así está el tema. Pues no, ha preferido coger y dársela a otro centro, ¿vale? Que ni la ha pedido y de hecho ha dicho que vamos a ver, la va a coger porque no le queda más remedio, pero que nos apoya, que debería estar en nuestro centro, porque a ver cómo se concibe que dos padres lleven a las 9 de la mañana
a dos hijos, a un centro y a otro centro a la vez. Los recojas, más extraescolares, más actividades lúdicas, más, bueno, pues un poco todo lo que conlleva. Además que estos padres, la lucha que se está haciendo en este centro es porque llevamos ya muchos años peleando por el tema nuestro ya de barracones. Entonces, es una cosa, como ha dicho Mónica, que, a ver, nos llevamos la manta a la cabeza y nos vamos a encerrar, pero sí que es verdad que llevamos un andaje de peleas. Nuestros nanos, ponerse una camiseta naranja no es nuevo, porque ya hemos ido otra vez a la consellería a pedir lo que ya es nuestro. Nosotros hace, creo que si no me equivoco, unos 4 años, se concedió una subvención europea, y esa subvención europea era para construir el CEI Ciudad de Cremona. Y esa subvención europea llegó y no se ha construido. Y estamos pidiéndole que nos diga dónde está ese dinero. Ese dinero ha desaparecido y nadie sabe en qué se ha empleado. Estamos por medio de abogados, a ver si podemos solucionar algo, tanto con el tema de la línea como con el tema de la construcción del colegio. Y poco más, comentar que somos un centro un poco abierto por el tema de comunidades de aprendizaje. Es un centro que hasta ahora, pues, digamos que no sé, para los nanos, no, el tema que esté en barracones es una cosa que ellos no lo notan para nada, ¿vale? La educación que tienen es de máxima calidad, como cualquier otro centro, pero además es un centro un poco más abierto, donde las familias siempre buscan. Y ahora pues participamos un poquito más porque hemos empezado con el tema de... Y son una serie de actuaciones de éxitos que utilizan lo que son la comunidad de aprendizaje, tanto padres, hermanos mayores, tíos, primos, gente de lo que es la comunidad, que ayudan a la, pues, la formación de los niños. Y poco más. Os paso a mi compañera y luego si queréis preguntar algo. Bien, pues... El Ciutat de Cremona és un col·legi, com ha dit Mònica, de 3 línies, són 575 xiquets els que estudien allí. És un col·legi molt gran. Va ser un col·legi que se va afegir, com ve a dir, perquè la natalitat en el Guas anava creixent, feia falta un altre col·legi, i van desglossar un altre i van fer el Cremona. El col·legi Cremona anava creixent perquè la natalitat anava creixent. I com ve a dir, estava inclòs en el pla de l'escola, amb diners del BEI per a construir-lo, que efectivament no ha arribat, s'han gastat 3 diners i el col està sense construir. Més d'una vegada ens han dit l'any que ve es comencen les obres, l'any que ve, sobretot quan venien eleccions, aportaven a la porta del col·le, l'any que ve es comença la construcció del col·le, ja està licitat. El director general d'Educació ens va dir que entrava en el pressupost del 2012, estem a mitjà del 2014 i encara estem esperant. I com em van dir, el 18 de febrer, quan va eixir l'arranjament escolar, se van adonar que ens havien llevat l'única línia d'entrada que ens quedava al col·le. Segons ella, la natalitat en la qual s'havia baixat, necessita una reorganització d'aules, i abans d'un xiquet vaig a un col·le de barracons, hi ha aules construïdes que és ella on diu que han d'anar, però això és mentira. Les aules construïdes ja estan cobertes. Per què n'hi ha menys aules? Perquè han augmentat la ràtio. En vez de 25 xiquets, són 30 xiquets per aula. Han ficat el districte únic, un xiquet ja no pot anar al col·le que està més propetes a casa. Els nostres els enviaven a un col·le que estava a 1,5 km a l'altra banda del col·le, del poble. Hem lluitat per això i amb cara i sina han deixat a un que està ni el nostre ni el de l'altra banda. Han deixat a un a mitges que ni paguen així ni cap allà. I efectivament el dia 18, quan vam veure que els germans, perquè l'any passat només entraven els germans al col·le, ja cap alumne nou va poder entrar, família nova, vull dir, només germans del col·le, encara que n'hi ha moltíssimes famílies que volien entrar al nostre col·le, perquè com ho vam comentar, portem una dinàmica diferent, les famílies participen molt en el col·le, poden fer moltes coses, i és una, ni millor ni pitjor, però és una dinàmica d'educativa i pedagògica diferent. Vegueren que no podien matricular-se cap xiquet i decidiren tancar-se. El dia 18 de febrer farem una reunió corrent i decidiren que d'allí no ens traia ningú fins que la consellera canviara d'opinió. Hem estat 101 dies tancats. Bueno, i seguim. El que passa és que ja no dormim totes les nits al col·le. Ja el divendres passat vam dir que la senyora consellera, la seva primera roda de premsa com a portaveu, va dir que l'habilitació s'hi donava a un altre col·le. Decidirem canviar d'estratègia, continuar lluitant, perquè la nostra lluita
es basa en la defensa de la educación pública, perquè nosaltres no entenem que se tanquen unitats i se tanquen col·les, però només se tanquen els públics. Cap escola concertada li han llevat una línia. En Torrent, per exemple, han tancat línies en la pública i han obert les concertades. I això és el que nosaltres no volem. Volem una escola pública que realment és la que ha de fer la igualtat d'oportunitats, l'única que tracta tot el món per igual, que tot el món pot entrar, tot el món pot fer el que vulgui. Volem defendre-la. I ho estem fent com millor sabem. Com ha dit Mònica, al principi estàvem un poc perduts, ens va costar un poc d'organitzar-nos, no sabíem si ho van deixar aconsellar també. La sort, hem tingut molta sort perquè hem tingut molt de suport, tant de sindicats com de partits, com altres associacions que han vingut a assessorar-nos, a informar-nos i a donar-nos el seu suport, perquè nosaltres pensem que estem lluitant per una causa justa, que el germà va ser al mateix col·le, i que una escola pública no es tanque, perquè això és un altre problema que tenim. Aquest any, si no canvia això, no entrarà cap xiquet. I les 20 famílies que tenen xiquet no entraran, però n'hi ha 310 famílies més que patim la incertidumbre de saber què va passar amb tots aquests xiquets. Perquè si en el nostre col·le només 600 xiquets i no entra cap, d'ací a 3 anys, el col·le anirà fora. És una escola pública menys que n'hi haurà anar a quarts. I pensem que això no és una cosa més de les famílies del Cremona, perquè si la meva filla d'ací a 3 anys la tenen que canviar de col·le, anirà a una classe que ara n'hi haurà 20 xiquets, però després n'hi haurà 30, 31, 35. Creiem que és una cosa que afecta a tot el món, a tota la població, perquè l'educació pública està com està i estan atacant-la prou i pensem que hem de defendre-la. Amb aquests 100 dies, com han dit, hem fet tallers, hem fet assemblees, hem anat a totes les manifestacions que hem pogut, hem convocat unes altres, hem fet xerrades com esta, que mai pensàvem nosaltres que podíem estar així parlant del nostre cas, però bé, així estem, intentant fer-lo. I la veritat és que tenim, com he dit, molt de suport i això ens dona molta força. Sabem que hi ha gent que ha vingut així a Montcada, que està a 30 quilòmetres de la cua, si n'hi ha així 40 persones, es comptant molt, doncs a nosaltres ens dona més força per continuar lluitant. Pensem que alguna cosa bé estarem fent per a que la gent estigui així, es comptant-nos. I res, anem a continuar fent-lo com puguem. Ja avisarem el dilluns donar una roda de premsa en la que l'habitació que vingui Promedis i ja li diguem a la consellera que totes les mentides que havia dit, perquè clar, ella s'excusa en moltes coses, però res del que diu té res a veure amb el que passa en Alaquàs. Ella va dir que la línia l'habilitava en Alaquàs en un altre col·le perquè la comissió d'escolarització així ho decidia, però el Consell Municipal, que és el màxim òrgan, l'escola municipal, el màxim òrgan de la localitat, la va donar a nosaltres perquè era el col·le que tenia la demanda. Són els germans del nostre col·le. Si ells mateixos, quan fan la sol·licitud per entrar a un col·le, et donen la màxima puntuació, 8 punts per ser germà d'un centre, perquè a vosaltres no ens poden donar aquests 8 punts, perquè aquests germans no poden anar amb el seu germà al col·le i han d'anar a un altre. És que no ens entra al cap. Bé, si ens entra al cap, volen llevar el col·le, volen llevar els barracons i volen fer l'escola pública. Això és l'únic que nosaltres pensem. Per això estem lluitant així, per això, per defendre l'escola, perquè no se tanque cap unitat, perquè no només nosaltres, cap unitat en Alaquàs, que tornen els 20 xiquets per aula, per 25, i si són 20 millor, i no a 30 xiquets, perquè una classe de 3 anys amb 30 xiquets, no sé si esteu en el col·le, però no se pot, pedagògicament és inviable. I el districte únic, que sí, que ells se defenen en la lliure elecció de centre, així cada pare pot triar el col·le que vulgui, mentira. L'únic que fan és potenciar uns col·les i fer guetos en nosaltres, diguem-ho així clarament, i devaluar nosaltres. I així estem, intentant lluitar per això i continuarem fent-lo. El dimecres passat, com no sé si us heu enterat, els pares decidiren tancar-se a la conselleria, tinguem més de 8 hores allí dins. Sí que ens reberen en 5 minuts. Primer ens digueren que rebien els pares si la resta eixia, però van dir que no, que ahir no se n'anava ningú fins que no ens reberen. Ens va rebre també el director general, el pare Caponet, i va dir que no, que res, que no anaven a canviar la seva opinió, que ja havien donat això i que se quedaven com estem. Encara ens queda el jutge,
ficat una demanda perquè pensem que l'arranjament escolar no és just, basant-nos en tot el que és mateix o fa. L'admès a tràmit, anem a Chuí, sí o sí. No sé si guanyarem, no sé si no, però a Chuí anem. Allí tindrem que veure molt les cares. I a veure què dic. Bueno, deciros, puntualizar lo que ha dicho Paz. Nosotros fuimos uno de los primeros colegios que entramos en Europa. El Banco de Inversiones Europeo da unas subvenciones a la Consellería. Nosotros estamos en hay dos planes Crea Escolas. Nosotros estamos en el primer Crea Escola, en la ampliación. Qué casualidad que Torrente también estaba. Torrente, la consellera es la exalcaldesa de Torrente. Y el colegio que se ha construido en Torrente son 484 niños, nosotros somos 575. Y les han hecho un colegio que han copado casi una avenida entera para su colegio. El PP, el Partido Popular, en el 2011 nos repartía unos folletos, unos panfletos en la puerta del colegio, como que la construcción del colegio ya era inminente. La Consejería de Educación ha incluido en los presupuestos de 2012 la construcción del colegio. Tras las repetidas reuniones del portavoz popular Pepe Pons y de los concejales del PP, así como de la comunidad educativa. La inclusión en los presupuestos del 2012 ha sido confirmada telefónicamente por el propio conseller, cuando era Fontemora, a la alcaldesa de Alacuas ayer. Por otra parte, el Partido Popular de Alacuas donará lo que perciba de las comisiones del pleno extraordinario a la comunidad educativa del Cremona, mentira. Si se hacen las cosas bien, se tienen resultados. Nos mienten repetidamente y no paran de mentirnos. Lo que ha dicho mi compañera Paqui, nosotros denunciamos públicamente el ataque directo a la educación pública. Ellos están cediendo suelo público, hacen concesiones a concertados y privados para 75 años. Eso no lo podemos permitir, porque si eso lo permitimos, estamos perdidos. Aunque el año que viene ya no estén ellos, la cesión ya está y lo tendrán 75 años un concertado suelo público, que es lo que está pasando en Valencia con el gimnasio del Marni, que es un colegio concertado, pero su gimnasio está en un suelo público, ¿eh? Y ya lo tienen ahí para toda la vida, ya son de ellos. Hemos decidido que hasta aquí, y siguiendo el ejemplo de la marcha minera, de la marea blanca y del Gamonal, pues ahora llegamos a Ciudad Cremona, que somos la marea naranja. Y somos padres y madres luchando por el futuro de nuestros hijos. Y ante eso no nos puede parar nadie, ni la consellera, ni la consellería, ni nadie. El juez ha admitido como trámite la medida cautelar que han interpuesto nuestros abogados. Eso es un punto muy a favor hacia nosotros. Esperemos que tengamos un juez condescendiente y sensible, no como nuestra consellera, y que nos dé la medida cautelar y paren toda esta sinrazón, porque esto es una sinrazón. El no querer darnos una habilitación a un colegio ya no, es por cabezonería. Yo creo que ya no es, o sea, no se han parado a ver, porque inicialmente teníamos 35 familias que querían optar al Cremona y en la matrícula habían puesto Cremona. Pero claro, después de las presiones, al colegio de al lado les presionaron para que nos dieran un punto extra si nos apuntábamos a su colegio. Vinieron tres inspectores, que eso nunca lo han hecho en la historia de España, a tres inspectores de consellería a nuestro colegio para explicarles a los padres que iban a matricular a los niños de 3 años cómo se rellenaba un formulario de matrícula. Eso es una presión psicológica para decirles que el Ciudad de Cremona no está ofertado y si lo hacéis os vais a quedar sin plaza y vuestro hijo se va a quedar sin matricular y no va a ir al colegio. También se basan en diciéndonos que como la educación no es obligatoria hasta los 6 años, pues ya nos apañaremos. Si no queremos matricular a nuestros hijos, pues hasta los 6 años no están obligados a ir a estudiar.
nosotros, nosaltres estem lluitant i són moltes famílies les que estem lluitant, però també és veritat que hem d'agrair a les 21 famílies que han ficat en el formulari i la forma de, en la matrícula el Ciutat de Cremona com a primera i única opció, sabent que no està ofertat. Han sigut 21 famílies que han desobedit perquè això no n'hi havia i sabien que van anaven a ser els últims de la llista, però han tingut la força i de dir jo vull matricular el meu fill en aquesta escola i sé que puc guanyar o puc perdre, però jo vaig a lluitar perquè el meu fill vagi a aquesta escola. Si aquestes 21 famílies no haguessin ficat a Ciutat de Cremona, la nostra lluita tampoc seria, no podria entendre-la, perquè sempre hem dit que pensem que tenen raó, però també tenim els números. Tenim aquestes famílies i sabien que faltava una habilitació a la qual. Si aquesta gent no haguera ficat la matriculació del seu fill en el nostre col·le, tampoc haguera pogut continuar. En el cas també hem de dir que n'hi ha hagut 21 famílies que han fet un acte de desobediència civil, com mai millor dir, i han ficat un col·le que no se pot, que no està, que realment no existeix, i han intentat matricular el seu fill en aquesta escola. Bueno, y deciros que formamos la plataforma PRO porque, pues por eso, por la educación de nuestros hijos y por decir que hasta aquí hemos llegado, basta ya, tenemos que... Plataforma Cremona, dicho PRO, perdón, plataforma PRO es que es otra plataforma que hay en Ontemien. A raíz de nosotros de iniciar el encierro, hubieron dos colegios en Onteniente, el Martínez Valls y el Bonavista, que se encerraron también, llevan ya casi 70 días encerrados. Hay otro colegio en Leganés que también se ha encerrado como educación pública. Hay 10 colegios en Castellón que nos han mandado su apoyo y siguen los jueves de lucha, más 100 colegios que se han anexionado a nosotros por los jueves de lucha y los jueves solidarios. Y bueno, nos sentimos muy orgullosos de la lucha que estamos haciendo, muy orgullosos de hacer lo que estamos haciendo porque creemos que es justo y nos corresponde por derecho constitucional la elección del centro y que los hermanos vayan juntos. Y la construcción del colegio que tantas veces nos han prometido el señor Carbonell, Rafael Carbonell, que es el secretario de Educación, en el 2011, cuando fuimos con Mercedes Milá, con el programa de Diario de, dijo públicamente y ante las cámaras que se comprometía en 6 meses licitar el colegio y en el 2012 estuviera incluido en el presupuesto para tenerlo ya construido. Es que no paran de decir mentiras, yo os voy contando porque es que no paran de metérnosla como quieran. Y ellos siguen. Pero bueno, nosotros también seguimos. No vamos a parar hasta el final, vamos a seguir luchando. El día 3 de septiembre nuestros niños, pese a lo que diga la consellera, sí o sí van a entrar en el Cremona, aunque hayan habilitado la clase en otro colegio. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Nosotros tenemos mucha difusión televisiva, mucha difusión en prensa, mucha difusión en radios y tenemos mucho apoyo que... No sé por qué, tenemos más apoyo fuera del municipio que dentro, porque los colegios públicos de Alacuas están como un poco a la batalla y a la gresca, no sé por qué. En vez, si nos hubiésemos unido tanto, o sea, mucho más, ahora a lo mejor no estaríamos en esta situación. Y se ha notado en las matriculaciones del municipio, porque la mitad se las ha llevado las dos concertadas y la otra mitad los 5 públicos que hay. Entonces se ha notado y ha sido un revés bastante fuerte. Y bueno, y deciros que hemos traído el decálogo que hemos hecho la plataforma del colegio y el manifiesto de por qué, de quiénes somos, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y los trípticos con los años cronológicamente desde el 2007, lo que estamos haciendo hasta hoy en día. Y no sé, nada más, ¿queréis decir algo más? Pero bueno, la verdad es que estamos...
Natàlia. No sé, voleu que deixem les preguntes pel final, que és molt guapim organitzat? Vale. Bueno, simplement dir que per nosaltres és un honor, és una cosa especial que s'heu vingut, perquè sou un exemple a seguir. Si tots els col·legis i tota la ciutadania es menjarà d'aquesta manera, ho haurem transformat ja l'educació, segurament. De manera que jo crec que això és un dels motius perquè els que volem que estigueu així, perquè se dona a conèixer, s'està gravant, la gent ho està veient, després se difondrà, i bé, a nosaltres és un orgull que això hagi vingut i tot això. I bueno, volíem també contar, no sé si està per ahí Joan, del sindicat d'estudiants, que volíem també que ells varen ser el sindicat d'estudiants els que se van posar en contacte amb nosaltres, ens van parlar de vosaltres i diuen, ostres, pues perfecte, a veure si poden vindre a Montcar i ens contar la història. I també ens agradaria saber, pues, Joan, pues, quin ha sigut el paper del sindicat d'estudiants en la lluita de... Ara, parla allí o des d'ací, o...? Pues no sé si... Venga, Joan, que la manifestación de estudiantes fue hasta aburrida, porque estuvimos el cremón allí y no hubo palos. Vale, se escolta, ve, vale. Bueno, pues lo primero que todo, agradecer sobre todo, bueno, lo que ha dicho Vicente, ¿no? Que hayan venido compañeras del Cremona. Bueno, pues un poco hacer un breve resumen de la situación actual. Querría hacer un breve resumen antes de entrar en temario, ¿no? Estamos viviendo una situación realmente histórica, ¿no? Estamos viendo como muchos puntos, ¿no? No solo en la enseñanza educativa, sino también, bueno, se vio claramente en las elecciones pasadas, ¿no? El 25 de mayo y, bueno, también en hace unos días, ¿no? En las movilizaciones que hubieron a favor, ¿no? De hacer un referéndum, ¿no? Para, bueno, yendo en contra, ¿no? de la monarquía, a pesar, bueno, de que hayan dirigentes que, bueno, que pongan trabas, ¿no? para que la gente piense que, bueno, que realmente la lucha no sirve para nada, pues esos mismos dirigentes tuvieron un batacazo ese día, el día de las elecciones, ¿no? Cuando bajaron más de la mitad de sus votos y organizaciones, bueno, como Izquierda Unida, como Podemos aquí en España, pues bueno, aumentaron muchísimo, ¿no? Centrándonos más en la educación, pues sí que es verdad que agradecer muchísimo al Cremona y simplemente decirles que si realmente los dirigentes sindicales, ¿no? Que son los que deberían de llevar esta lucha hacia adelante, tuvieran el 10%, tan solo el 10% de la fuerza, de las ganas de luchar que tienen ellos, hoy en día a lo mejor no estaríamos aquí y el Cremona no estaría en esta situación, a lo mejor... bueno, pues se hubiera acabado y hubiéramos ganado esta lucha, ¿no? No solo en el Cremona, sino en la lucha educativa en concreto, ¿no? Más en general, bueno, en la lucha educativa, las movilizaciones más contundentes, bueno, la situación más contundente fueron el encierro, ¿no? Del Cremona y, bueno, la huelga general educativa de estudiantes que hubo el 22, 23 y 24 de octubre. Una huelga que, bueno, pues que consiguieron, que fueron números realmente de huelga general. El último día, tan solo el 24, salieron más de 2 millones de personas a las calles. Fueron realmente números que, bueno, que en la clase trabajadora, ¿no? La juventud había sacado a toda esa gente gracias a las presiones continuas hacia esos sindicatos. Y bueno, pues otro punto fue claro que sí, ¿no? El encierro del Cremona, ¿no? El encierro que desde un principio han tenido las ideas bien claras y bien contundentes y, como ya he dicho, pues si tan solo el 10% de los dirigentes sindicales tuvieran el 10% de valor y de entrega que tienen nuestros compañeros, pues obviamente hubiera cambiado todo, ¿no? También, bueno, pues explicar... Supongo que conoceréis las características, ¿no? de la ley educativa, de la ley 11, pero bueno, os la explico muy rápidamente, ¿no? Bueno, vamos bien de tiempo. Pues. Vale, pues nada, simplemente, bueno, pues claramente expulsando, ¿no? a la clase trabajadora de la universidad, ¿no? Con tasas realmente
muy abrumadoras, ¿no? Muy grandes, no solo en la universidad, sino también en la secundaria, ¿no? Bueno, en el bachillerato en este caso, aumentando, ¿no?, el papel más importante, cada vez todavía más importante, de la religión, no solo en los centros privados, sino también en los centros públicos. Y bueno, pues trabas y trabas, ¿no?, para que la clase trabajadora tenga más impedimentos para poder tener unos estudios educativos mínimos y que son un derecho, ¿no?, que tengamos. Y bueno, pues es lo que están intentando conseguir, ¿no? Con eso están intentando hacer que, bueno, pues que veamos que la lucha no sirve para nada, pero nada más allá de eso sí que sirve, ¿no? De hecho, ante todo eso queríamos decir tres puntos finales. Tan solo queríamos hablar sobre la propuesta de las plataformas para el enseñamiento público, que bueno, que la propuesta, han hecho una propuesta que realmente vamos a apoyar 100% la propuesta esa, que bueno, que la idea que se ha previsto es convocar una huelga general a principio de curso del año que viene en el País Valencià. Es realmente lo que exigíamos, ¿no?, a la plataforma. Desde un principio les estábamos exigiendo que la solución no es hacer actos o hacer acción, ¿no? Son acciones, y las acciones son las huelgas generales, y es lo que hay que hacer, ¿no? El día 24 salió también porque conseguimos tener todo el apoyo de la clase trabajadora, ya que los últimos días convocaron conjuntamente con nosotros toda la plataforma, ¿no? Fuimos por nuestra cuenta, y al último día pues sí que se unieron, porque dijeron que bueno, que como sí que va a tener el seguimiento y sí que va a tener éxito, pues bueno, pues convocamos también, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer desde un principio, convocar huelga general, y apoyamos esa decisión, ¿no?, por parte de Les Trobades. Por otra parte, en segundo lugar, quería agradecer mucho, ¿no?, también todos los actos que están haciendo desde el Cremona, y bueno, que por parte del Sindicato de Estudiantes estamos en una situación, bueno, nos quedan, a día de hoy estamos así. Estamos días previos a exámenes finales, no solo en la universidad que estoy yo, sino también gente en bachiller, gente en primaria y secundaria, pero bueno, vamos a colgar colgaremos un manifiesto, bueno, vuestro propio manifiesto, bueno, un manifiesto que hagamos nosotros en nuestra web, y lo enviaremos a todas las plataformas, digamos, de sindicatos estudiantes, que estamos en todo el estado, bueno, pues para que también en todos los centros donde esté el sindicato estudiantes, pues que la gente conozca vuestro caso, ¿no? Y como, bueno, como último lugar para la reflexión, pues un poco quería nada, más que nada comentar que bueno, pues toda la serie de estos casos, ¿no?, que se están viviendo aquí, más concretamente en la ciudad de Cremona, también, bueno, los continuos despidos masivos, ¿no?, no solo en la educación, sino a nivel general en la clase trabajadora. Continuos ataques, ¿no?, como ya digo, contra la clase trabajadora, tienen un punto concreto, ¿no? Ese punto concreto es el capitalismo, y bueno, pues desde alguna forma que tenemos que luchar, ¿no?, en contra de este sistema, ¿no?, por un sistema que, bueno, que realmente sí que defienda, ¿no?, sí que defienda a la clase trabajadora, sí que defienda a la clase obrera, y bueno, pues hay que, digamos que el fin es, hay que organizarse, ¿no?, en una organización combativa de lucha y de masas para poder llegar a ello, ¿no? Y bueno, pues agradecer también a Izquierda Unida por animarnos a hablar, y bueno, pues como último punto citaros, bueno, que mañana habrá una manifestación, el día, bueno, mañana a las 7 de la tarde, a favor del referéndum, ¿no?, a favor del referéndum y en contra de la monarquía, aquí en Valencia será a las 7 en la Plaza San Agustín, y desde el Sindicato de Estudiantes pues os animamos a que hagamos un llamamiento a que vayamos todos a las 7 allí a la Plaza San Agustín. Nada, muchas gracias a Ciudad de Cremona. De la LOMCE, de la nova llei, tot el que volen fer. Una de les parts importants és, sabeu que tots els escoles tenen un consell escolar, en el que estan representats els pares, els mestres, els alumnes, doncs un dels peus és llevar-li la veu als pares. No volen que els pares tinguin veu ni voto en el consell escolar. Ens tenen por. No volen que diguem el que pensem, que diguem que no estem d'acord amb això,
I nosaltres pensem que el Cremona també és una escola incòmoda per a ells, per això és un dels altres motius que, dels que volen llevar-se de damunt, d'en part d'enfronte. Hem dit que no, hem dit basta, estem farts, estem lluitant per l'escola pública i això no és el que volen, no volen que la gent isca al carrer i se manifeste, no volen que la gent diga la seva opinió. Nosaltres hem tingut moltes pressions per a que no fem el que estem fent. Moltes pressions, ens han dit que si no feren tant de soroll, enviem a haver donat la línia, assumo la de la consellera. És que feu massa soroll, és que hiciu massa en la premsa, és que feu això. No volen, tenen por i això és el que realment les molesta, que nosaltres isquem, que estem dient que no estem d'acord, que estem fent tot això. I jo crec que és el moment de dir basta, perquè no és una cosa, són moltes, i dir basta i ir al carrer i realment manifestar el que volem nosaltres. Mira, mira, se emociona. Es normal, llevamos mucho tiempo, muchos días y con mucha intensidad y mucho estrés. Yo con que la labor que estamos haciendo hasta ahora, el mover conciencias, el concienciar a la gente y el que hay mucha gente que se ha despertado con eso, madre mía, yo ya me doy por satisfecha, porque el cierre de un colegio es el fracaso del pueblo entero. Y si todo el pueblo no se une, el pueblo no sabe el poder que tiene hasta que se une. Y se une y dice, basta, ya hasta aquí hemos llegado. Tontos no somos, ¿no? ¿Os creéis que somos tontos? No es como antes, ahora tenemos mucha más formación. Y dejarnos que sigamos formándonos en la educación pública y con igualdad de oportunidades, para que todo el mundo pueda acceder a la educación. Eso no les conviene, y como no les conviene, van a por la educación pública, a saco. Y nosotros, pues, han topado con madres y padres del Cremona el lema que tenemos aquí, Tots som Cremona, es porque... Bueno, por la educación pública en general, porque todos somos Cremona. Este año nos ha tocado a nosotros, el año que viene le tocará al colegio de al lado, luego al de enfrente y luego ya seguirán y seguirán, si no les paramos los pies. Y bueno, ahí hasta aquí hemos llegado, han topado con nosotros que somos 100% coraje. A veure, nosaltres en els fulls que vam fer i vam repartir per ahir també vam posar Montcada també és Cremona, perquè així és com ho sentim, no? No, pensem que no és una cosa que siga només de l'Aquas, sinó que és una estratègia del Partit Popular que està duent contra la pròpia educació pública. Nosaltres veiem clarament que és una estratègia per a desmantelar-la i al mateix temps per a privatitzar-la. Primer concertats i després privats. Així Montcada estan fent coses que després pot comentar el company, el regidor Jean Conejero, però vamos, és una estratègia clara i si tenim actituds d'estes, de que ens posem davant d'ells, ho van a tindre molt difícil. I si acabem conscienciant-nos tots, ho tindran cada vegada més difícil i probablement en les pròximes eleccions se pegarà una bona patacà. Jo crec que se la podem pegar. I bé, en Montcada hi ha també una plataforma, la plataforma d'aturats, que ha estat durant ja molt de temps, intentaren desmantelar-la també des del principi, perquè jo la vaig estar seguint des de farà cosa de 5 o 6 anys, hi ha hagut diverses estratègies per desmantelar-la, ahir s'ha mantingut, han dut avant una sèrie de projectes i bé, en el tema de l'educació han desenvolupat un projecte també, de forma reivindicativa sempre, i solidària, un projecte que es diu Projecte Antígona, i bé, havíem invitat a Nacho Estrada, que és membre de la plataforma d'aturats, a que ens ho contara i no sé si vols vindre així o te passa el micro, el que preferis. Sí? Hola, buenas a todas. Bueno, primero, felicitaros. Yo también soy padre. Aparte de ser miembro de la plataforma d'aturats, soy el presidente de la AMPA del Colegio Público Vicente Trenco de aquí de Montcada. Y lo que estáis haciendo, la verdad es que es algo maravilloso y con mucha fuerza. Creo que todos deberíamos un poco contagiarnos de ese entusiasmo y de esas ganas de luchar por lo que realmente sentís que es vuestro colegio. Y por el futuro de nuestros hijos, por supuesto. Pero bueno, aquí hoy he venido un poco más en representación por la plataforma d'aturats, que bueno, en vistas a todo lo que está pasando,
con la educación, pues la plataforma Naturas se planteó que debíamos hacer algo. Debíamos hacer algo también, ¿no? Esos recortes que están habiendo. Y entonces decidimos hacer un proyecto, decidimos crear una escuela que se llama Escuela Antígona, Escuela Huerta Antígona, en la que participan profesores y profesoras voluntariamente, y lo que hacemos es damos un refuerzo a niños y a niñas de primaria y secundaria que, bueno, pues que no pueden tener, como otros muchos, no pueden tener sus clases particulares o sus... Entonces estamos haciendo, hemos creado ese espacio para sobre todo, no solamente como una escuela para que vengan a repasar, sino queremos que sea un sitio, o sea, queremos crear un espacio donde se inculquen valores, donde se inculque un compromiso, donde, o sea, donde también les enseñemos a luchar, les enseñemos a pelear, les enseñemos a pensar. Y bueno, ha sido nuestro primer año, estamos bastante contentos, la verdad es que ha habido mucha participación, no nos imaginábamos que íbamos a tener tanta participación. Y nada, con ganas de seguir luchando, en septiembre volveremos otra vez a abrir las puertas de Antígona. No sé si la gente de Moncada, habrá gente que sí que lo sepa, pero bueno, es una buena ocasión para que mucha gente que a lo mejor no lo sabía, pues desde la plataforma Naturas es uno de los proyectos que llevamos a cabo. Y poco más puedo decir. Bueno, pues nada, agradecerle a Nacho que haya estado, porque la verdad es que era difícil, tenía que llevar, porque somos clase trabajadora, somos gente que no tiene mucho dinero, si tuviéramos forrados, pues teníamos a gente para llevar a los niños y tal, él tenía pues necesidades de, y al final se ha esforzado, ha estado aquí con nosotros, y bueno, quería decir también que es posible, ¿no? No me extraña que quieran quitar la participación de los padres dentro de la educación. La asociación de los AMPAs es una cosa muy importante y bueno, está Paco López, que nos va a hablar de un proyecto, bueno, un trabajo que han hecho desde los AMPAs, de IES del Tierno Galván, que es en concreto, y un trabajo que han hecho en cuanto al material de los libros. Sabéis que los libros, cuando se habla de la cuesta de febrero, pues normalmente hablas con los padres de los niños y dicen, bueno, la cuesta de febrero parece una subidita, porque luego cuando llega septiembre parece que tengas que ser alpinista, ¿no? Porque te encuentras con todo el material escolar, un montón de libros, y bueno, habíamos pensado que era muy interesante también, por el tema de la educación, que Paco nos contara el trabajo que han hecho aquí para que se reduzca muchísimo, muchísimo el precio del coste de los libros. Y bueno, pues, no sé si ya si te unes aquí también. Vale. Creo que lo primero, también te hace fundamental, es, ante los continuos alta, que es que el sistema en el que vivimos, sobre todo a base de la educación pública, lo que no esperan nunca es que haya la respuesta, sobre todo de dignidad y de defensa de un derecho básico que es otra educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y es un ejemplo que nos debería mover a todos, que es el de la comunidad educativa del colegio de Manadero. Yo luego quería hacer una pregunta porque me ha llamado mucho la atención. Porque toda la sociedad no responde igual. Bien, mi amiga Lucía fue la que me informó de que yo me iba a hacer este acto y me invitó pues a intentar explicar lo mejor que pueda un programa educativo que se inició aquí en Moncada, que es un programa de reutilización de libros. Ese proyecto nació desde la idea de que la Constitución que esta gente tanto defiende y que tantos problemas ponen para que se pueda reformar y que la gente podamos decidir sobre nuestro futuro y sobre la forma en que nos queremos gobernar,
pues son los primeros en incumplirla. Hay un artículo de la Constitución del 37 que recoge el derecho básico y fundamental, que es el derecho a la educación. Y entre otras cosas dice que la educación básica obligatoria es gratuita. Pues evidentemente no lo cumplen. Es decir, ellos que defienden tanto la Constitución son los primeros en incumplirla. Esa educación gratuita, aparte de que haya un sistema de escuela pública que recoge el derecho, hay una parte que evidentemente no se cumple, que es el coste del material educativo que los alumnos necesitan. Pues bueno, desde ese punto de vista a nosotros se nos ocurrió intentar reivindicar ese derecho. Como la administración tanto estatal como autonómica no lo recoge, intentamos acercarnos a la administración más cercana, que es la municipal. Entonces se nos ocurrió, la idea surgió desde las APAs de los colegios públicos de Moncada, de los tres colegios de primaria más el instituto. Tuvimos varias reuniones y decidimos intentar lanzar un proyecto de gratuidad de libros de texto. Lo primero que hicimos fue, evidentemente, contar con la comunidad educativa y vimos la posibilidad de si en los centros se nos iba a apoyar, si educativamente ese proyecto se veía viable. La respuesta fue muy positiva y entonces lo que hicimos fue crear una comisión de las cuatro operadores públicos, una serie de contactos con todos los grupos políticos, entonces tenían concejales en el ayuntamiento. Nos costó bastante tiempo en algunos casos que nos recibieran, pero al final fue posible y todos estuvieron de acuerdo en interés para mí. Redactamos un escrito dirigido al pleno del ayuntamiento, solicitando ayudas municipales e iniciar un programa de gratuidad de libros de texto, se vota en un pleno municipal y sobre todo de una partida presupuestaria. Si me estoy enredando demasiado, lo siento. Intento explicarlo lo mejor posible. Bien, pues a raíz de eso se generó esa partida y cada consejo escolar fue el que se creó lo que se llama, dentro del consejo escolar municipal, una comisión de utilización de libros. Se empezó a trabajar, se empezó a debatir. El programa ha tenido distintas fases y distintos problemas, pero bueno, esto se inició, como os he dicho, en el curso 2002-2003. Es decir, este es el decimosegundo curso escolar en que los alumnos están participando, los alumnos y toda la comunidad educativa están participando en ese programa. De hecho, aquí trata de alumnos que toda su vida escolar están en bachiller, que toda su vida escolar han hecho en ese programa de utilización. ¿Cómo funciona? Hay un programa básico, que hay una dotación que pone el ayuntamiento anualmente y que es una dotación, una partida, una ayuda por alumno. Pero la ayuda no se da al alumno, se da al centro para que lo gestione. Es decir, las ayudas varían desde distintas cantidades en función de las entornos educativas, desde infantil a ESO. Pero bueno, la partida tampoco se podría pensar que es excesiva, ¿no? La partida, la media de ayuda municipal por alumnos es de 20 euros. ¿No? Es decir, no tiran la casa por la ventana. Entonces, el programa ha ido variando, ha ido evolucionando. En principio se compraban tres libros de texto que se prestaban a cada alumno. Es decir, es un concepto de préstamo. Los libros que se compran son, por decirlo de una forma, propiedad del centro, y el centro es el que los presta a los alumnos. El programa ha ido variando. En el curso, a partir del curso 2006-2007, cuando entró en vigor el nuevo libro, que luego ellos mismos han retirado, prohibía taxativamente cualquier concurrencia con cualquier otra ayuda pública, con lo cual obligó en los centros de primaria, que es hasta donde llegó el nuevo libro, a abandonarlo. Es decir, tuvimos que dejar temporalmente ese programa municipal. En secundaria siguió funcionando, es decir, esta dotación municipal, y cuando volvió a desaparecer con los libros, pues bueno, volvimos a negociar con el ayuntamiento, esa comisión siguió funcionando y esa dotación pues se mantuvo. Ese sería el programa municipal en el que en principio lo propusimos exclusivamente las APAs.